vegetales. El plato. Czy możesz mi podać pusty talerz? ¿Puedes darme un plato vacío? ¿Puedes darme un plato vacío? Filiżanka w kubek. La taza. Chciałbym filiżankę gorącej czekolady. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Widelec. El tenedor. Proszę, podaj mi widelec do jedzenia. Por favor, dame un tenedor para comer. Por favor, dame un tenedor para comer. Nóż. El cuchillo. Ten nóż jest bardzo ostry, uważaj. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Łyżka. La cuchara. Muszę łyżką wymieszać zupę. Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Garnek. La olla. Gotuję zupę w dużym garnku. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Patelnia. La sartén. Smażę jajka na patelni. Estoy friendo huevos en la sartén. Estoy friendo huevos en la sartén. Kuchenka. La cocina barra diagonal horno. Włącz kuchenkę y przygotuj obiad. Enciende el horno y prepara la comida. Enciende el horno y prepara la comida. Piekarnik. El horno. Piecze chleb w piekarniku. Estoy horneando pan en el horno. Estoy horneando pan en el horno. Mikrofalówka. El microondas. Podgrzej to danie w mikrofalówce przez 2 minuty. Calienta este plato en el microondas durante 2 minutos. Sól. La sal. Dodaj trochę soli do smaku. Añade un poco de sal al gusto.
Añade un poco de sal al gusto. Pieprz. La pimienta. Chciałbym trochę pieprzu na sałatkę. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Olej. El aceite. Skrob sałatkę oliwą z oliwek. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Składnik. El ingrediente. Jakie są główne składniki tej potrawy? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? Przepis. La receta. Czy możesz mi podać przepis na to danie? ¿Puedes darme la receta para este plato? ¿Puedes darme la receta para este plato? Kuchnia. La cocina. Kuchnia jest moim ulubionym miejscem w domu. La cocina es mi lugar favorito en casa. La cocina es mi lugar favorito en casa. Lodówka. La nevera. Włóż produkty spożywcze do lodówki. Coloca los alimentos en la nevera. Coloca los alimentos en la nevera. Warzywa. Las verduras. Codziennie jem świeże warzywa. Como verduras frescas todos los días. Como verduras frescas todos los días. Owoce. Las frutas. Owoce są zdrowe i smaczne. Las frutas son saludables y deliciosas. Las frutas son saludables y deliciosas. Mięso. La carne. Kupiłem świeże mięso na obiad. Compré carne fresca para la cena. Compré carne fresca para la cena. Ryba. El pescado. Ryba jest najlepsza, gdy jest świeża. El pescado es mejor cuando está fresco. El pescado es mejor cuando está fresco. Chleb. El pan. Zjedz kanapkę z chlebem i serem.
come un sándwich de pan y queso. Come un sándwich de pan y queso. Macaron. La pasta. Ugotuj macaron al dente. Cocina la pasta al dente. Cocina la pasta al dente. Ryż. El arroz. Preferuję dania z ryżem. Prefiero platos con arroz. Prefiero platos con arroz. Ziemniak. La patata. Robię frytki z ziemniaków. Estoy haciendo patatas fritas. Estoy haciendo patatas fritas. Kurczak. El pollo. Pieczony kurczak jest moim ulubionym daniem. El pollo asado es mi plato favorito. El pollo asado es mi plato favorito. Zupa. La sopa. Zupa pomidorowa jest popularna w Polsce. La sopa de tomate es popular en Polonia. La sopa de tomate es popular en Polonia. Sałata. La ensalada. Dodaj do sałatki świeże warzywa i sos. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Ser. El queso. Kupiłem różne rodzaje sera w sklepie. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Dessert. El postre. Na deser zamówiłem czekoladowy tort. Para el postre, pedí un pastel de chocolate. Para el postre, pedí un pastel de chocolate. Talerz. El plato. Czy możesz mi podać pusty talerz? ¿Puedes darme un plato vacío? ¿Puedes darme un plato vacío? Filiżanka w kubek. La taza. Chciałbym filiżankę gorącej czekolady. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Widelec. El tenedor.
Proszę, podaj mi widelec do jedzenia. Por favor, dame un tenedor para comer. Por favor, dame un tenedor para comer. Nóż. El cuchillo. Ten nóż jest bardzo ostry, uważaj. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Łyżka. La cuchara. Muszę łyżką wymieszać zupę. Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Garnek. La olla. Gotuję zupę w dużym garnku. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Patelnia. La sartén. Smażę jajka na patelni. Estoy friendo huevos en la sartén. Estoy friendo huevos en la sartén. Kuchenka. La cocina barra diagonal horno. Włącz kuchenkę y przygotuj obiad. Enciende el horno y prepara la comida. Enciende el horno y prepara la comida. Piekarnik. El horno. Piecze chleb w piekarniku. Estoy horneando pan en el horno. Estoy horneando pan en el horno. Mikrofalówka. El microondas. Podgrzej to danie w mikrofalówce przez 2 minuty. Calienta este plato en el microondas durante 2 minutos. Sól. La sal. Dodaj trochę soli do smaku. Añade un poco de sal al gusto. Añade un poco de sal al gusto. Pieprz. La pimienta. Chciałbym trochę pieprzu na sałatkę. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Olej. El aceite. Skrob sałatkę oliwą z oliwek. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Składnik.
el ingrediente. Jakie są główne składniki tej potrawy? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? Przepis. La receta. Czy możesz mi podać przepis na to danie? ¿Puedes darme la receta para este plato? ¿Puedes darme la receta para este plato? Kuchnia. La cocina. Kuchnia jest moim ulubionym miejscem w domu. La cocina es mi lugar favorito en casa. La cocina es mi lugar favorito en casa. Lodówka. La nevera. Włóż produkty spożywcze do lodówki. Coloca los alimentos en la nevera. Coloca los alimentos en la nevera. Warzywa. Las verduras. Codziennie jem świeże warzywa. Como verduras frescas todos los días. Como verduras frescas todos los días. Owoce. Las frutas. Owoce są zdrowe i smaczne. Las frutas son saludables y deliciosas. Las frutas son saludables y deliciosas. Mięso. La carne. Kupiłem świeże mięso na obiad. Compré carne fresca para la cena. Compré carne fresca para la cena. Ryba. El pescado. Ryba jest najlepsza, gdy jest świeża. El pescado es mejor cuando está fresco. El pescado es mejor cuando está fresco. Chleb. El pan. Zjedz kanapkę z chlebem i serem. Come un sándwich de pan y queso. Come un sándwich de pan y queso. Macaron. La pasta. Ugotuj macaron al dente. Cocina la pasta al dente. Cocina la pasta al dente. Ryż. El arroz. Preferuję dania z ryżem. Prefiero platos con arroz.
Prefiero platos con arroz. Ziemniak. La patata. Robię frytki z ziemniaków. Estoy haciendo patatas fritas. Estoy haciendo patatas fritas. Kurczak. El pollo. Pieczony kurczak jest moim ulubionym daniem. El pollo asado es mi plato favorito. El pollo asado es mi plato favorito. Zupa. La sopa. Zupa pomidorowa jest popularna w Polsce. La sopa de tomate es popular en Polonia. La sopa de tomate es popular en Polonia. Sałata. La ensalada. Dodaj do sałatki świeże warzywa i sos. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Ser. El queso. Kupiłem różne rodzaje sera w sklepie. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Deser. El postre. Na deser zamówiłem czekoladowy tort. Para el postre, pedí un pastel de chocolate. Para el postre, pedí un pastel de chocolate. Talerz. El plato. Czy możesz mi podać pusty talerz? ¿Puedes darme un plato vacío? ¿Puedes darme un plato vacío? Filiżanka w kubek. La taza. Chciałbym filiżankę gorącej czekolady. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Widelec. El tenedor. Proszę, podaj mi widelec do jedzenia. Por favor, dame un tenedor para comer. Por favor, dame un tenedor para comer. Nóż. El cuchillo. Ten nóż jest bardzo ostry, uważaj. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Łyżka. La cuchara. Muszę łyżką wymieszać zupę.
Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Garnek. La olla. Gotuję zupę w dużym garnku. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Patelnia. La sartén. Smażę jajka na patelni. Estoy friendo huevos en la sartén. Estoy friendo huevos en la sartén. Kuchenka. La cocina barra diagonal horno. Włącz kuchenkę y przygotuj obiad. Enciende el horno y prepara la comida. Enciende el horno y prepara la comida. Piekarnik. El horno. Piecze chleb w piekarniku. Estoy horneando pan en el horno. Estoy horneando pan en el horno. Mikrofalówka. El microondas. Podgrzej to danie w mikrofalówce przez 2 minuty. Calienta este plato en el microondas durante 2 minutos. Sól. La sal. Dodaj trochę soli do smaku. Añade un poco de sal al gusto. Añade un poco de sal al gusto. Pieprz. La pimienta. Chciałbym trochę pieprzu na sałatkę. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Olej. El aceite. Skrob sałatkę oliwą z oliwek. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Składnik. El ingrediente. Jakie są główne składniki tej potrawy? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? Przepis. La receta. Czy możesz mi podać przepis na to danie? ¿Puedes darme la receta para este plato? ¿Puedes darme la receta para este plato? Kuchnia. La cocina.
Kuchnia jest moim ulubionym miejscem w domu. La cocina es mi lugar favorito en casa. La cocina es mi lugar favorito en casa. Lodówka. La nevera. Włóż produkty spożywcze do lodówki. Coloca los alimentos en la nevera. Coloca los alimentos en la nevera. Warzywa. Las verduras. Codziennie jem świeże warzywa. Como verduras frescas todos los días. Como verduras frescas todos los días. Owoce. Las frutas. Owoce są zdrowe i smaczne. Las frutas son saludables y deliciosas. Las frutas son saludables y deliciosas. Mięso. La carne. Kupiłem świeże mięso na obiad. Compré carne fresca para la cena. Compré carne fresca para la cena. Ryba. El pescado. Ryba jest najlepsza, gdy jest świeża. El pescado es mejor cuando está fresco. El pescado es mejor cuando está fresco. Chleb. El pan. Zjedz kanapkę z chlebem i serem. Come un sándwich de pan y queso. Come un sándwich de pan y queso. Macarón. La pasta. Ugotuj macarón al dente. Cocina la pasta al dente. Cocina la pasta al dente. Ryż. El arroz. Preferuję dania z ryżem. Prefiero platos con arroz. Prefiero platos con arroz. Ziemniak. La patata. Robię frytki z ziemniaków. Estoy haciendo patatas fritas. Estoy haciendo patatas fritas. Kurczak. El pollo. Pieczony kurczak jest moim ulubionym daniem. El pollo asado es mi plato favorito. El pollo asado es mi plato favorito. Zupa.
La sopa. Zupa pomidorowa jest popularna w Polsce. La sopa de tomate es popular en Polonia. La sopa de tomate es popular en Polonia. Sałata. La ensalada. Dodaj do sałatki świeże warzywa i sos. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Ser. El queso. Kupiłem różne rodzaje sera w sklepie. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Dessert. El postre. Na deser zamówiłem czekoladowy tort. Para el postre, pedí un pastel de chocolate. Para el postre, pedí un pastel de chocolate. Talerz. El plato. Czy możesz mi podać pusty talerz? ¿Puedes darme un plato vacío? ¿Puedes darme un plato vacío? Filiżanka w kubek. La taza. Chciałbym filiżankę gorącej czekolady. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Widelec. El tenedor. Proszę, podaj mi widelec do jedzenia. Por favor, dame un tenedor para comer. Por favor, dame un tenedor para comer. Nóż. El cuchillo. Ten nóż jest bardzo ostry, uważaj. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Łyżka. La cuchara. Muszę łyżką wymieszać zupę. Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Garnek. La olla. Gotuję zupę w dużym garnku. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Patelnia. La sartén. Smażę jajka na patelni. Estoy friendo huevos en la sartén.
Estoy friendo huevos en la sartén. Kuchenka. La cocina barra diagonal horno. Włącz kuchenkę y przygotuj obiad. Enciende el horno y prepara la comida. Enciende el horno y prepara la comida. Piekarnik. El horno. Piecze chleb w piekarniku. Estoy horneando pan en el horno. Estoy horneando pan en el horno. Mikrofalówka. El microondas. Podgrzej to danie w mikrofalówce przez 2 minuty. Calienta este plato en el microondas durante 2 minutos. Sól. La sal. Dodaj trochę soli do smaku. Añade un poco de sal al gusto. Añade un poco de sal al gusto. Pieprz. La pimienta. Chciałbym trochę pieprzu na sałatkę. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Olej. El aceite. Skrob sałatkę oliwą z oliwek. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Składnik. El ingrediente. Jakie są główne składniki tej potrawy? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? Przepis. La receta. Czy możesz mi podać przepis na to danie? ¿Puedes darme la receta para este plato? ¿Puedes darme la receta para este plato? Kuchnia. La cocina. Kuchnia jest moim ulubionym miejscem w domu. La cocina es mi lugar favorito en casa. La cocina es mi lugar favorito en casa. Lodówka. La nevera. Włóż produkty spożywcze do lodówki. Coloca los alimentos en la nevera. Coloca los alimentos en la nevera. Warzywa. Las verduras. Codziennie jem świeże warzywa.
como verduras frescas todos los días. Como verduras frescas todos los días. Owoce. Las frutas. Owoce są zdrowe i smaczne. Las frutas son saludables y deliciosas. Las frutas son saludables y deliciosas. Mięso. La carne. Kupiłem świeże mięso na obiad. Compré carne fresca para la cena. Compré carne fresca para la cena. Ryba. El pescado. Ryba jest najlepsza, gdy jest świeża. El pescado es mejor cuando está fresco. El pescado es mejor cuando está fresco. Chleb. El pan. Zjedz kanapkę z chlebem i serem. Come un sándwich de pan y queso. Come un sándwich de pan y queso. Macaron. La pasta. Ugotuj macaron al dente. Cocina la pasta al dente. Cocina la pasta al dente. Ryż. El arroz. Preferuję dania z ryżem. Prefiero platos con arroz. Prefiero platos con arroz. Ziemniak. La patata. Robię frytki z ziemniaków. Estoy haciendo patatas fritas. Estoy haciendo patatas fritas. Kurczak. El pollo. Pieczony kurczak jest moim ulubionym daniem. El pollo asado es mi plato favorito. El pollo asado es mi plato favorito. Zupa. La sopa. Zupa pomidorowa jest popularna w Polsce. La sopa de tomate es popular en Polonia. La sopa de tomate es popular en Polonia. Sałata. La ensalada. Dodaj do sałatki świeże warzywa i sos. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Ser. El queso.
Kupiłem różne rodzaje sera w sklepie. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Deser. El postre. Na deser zamówiłem czekoladowy tort. Para el postre, pedí un pastel de chocolate. Para el postre, pedí un pastel de chocolate. Talerz. El plato. Czy możesz mi podać pusty talerz? ¿Puedes darme un plato vacío? ¿Puedes darme un plato vacío? Filiżanka w kubek. Plataza. Chciałbym filiżankę gorącej czekolady. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Widelec. El tenedor. Proszę, podaj mi widelec do jedzenia. Por favor, dame un tenedor para comer. Por favor, dame un tenedor para comer. Nóż. El cuchillo. Ten nóż jest bardzo ostry, uważaj. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Łyżka. La cuchara. Muszę łyżką wymieszać zupę. Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Garnek. La olla. Gotuję zupę w dużym garnku. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Patelnia. La sartén. Smażę jajka na patelni. Estoy friendo huevos en la sartén. Estoy friendo huevos en la sartén. Kuchenka. La cocina barra diagonal horno. Włącz kuchenkę y przygotuj obiad. Enciende el horno y prepara la comida. Enciende el horno y prepara la comida. Piekarnik. El horno. Piecze chleb w piekarniku. Estoy horneando pan en el horno. Estoy horneando pan en el horno.
Mikrofalówka. El microondas. Podgrzej to danie w mikrofalówce przez 2 minuty. Calienta este plato en el microondas durante 2 minutos. Sól. La sal. Dodaj trochę soli do smaku. Añade un poco de sal al gusto. Añade un poco de sal al gusto. Pieprz. La pimienta. Chciałbym trochę pieprzu na sałatkę. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Olej. El aceite. Skrob sałatkę oliwą z oliwek. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Składnik. El ingrediente. Jakie są główne składniki tej potrawy? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? Przepis. La receta. Czy możesz mi podać przepis na to danie? ¿Puedes darme la receta para este plato? ¿Puedes darme la receta para este plato? Kuchnia. La cocina. Kuchnia jest moim ulubionym miejscem w domu. La cocina es mi lugar favorito en casa. La cocina es mi lugar favorito en casa. Lodówka. La nevera. Włóż produkty spożywcze do lodówki. Coloca los alimentos en la nevera. Coloca los alimentos en la nevera. Warzywa. Las verduras. Codziennie jem świeże warzywa. Como verduras frescas todos los días. Como verduras frescas todos los días. Owoce. Las frutas. Owoce są zdrowe i smaczne. Las frutas son saludables y deliciosas. Las frutas son saludables y deliciosas. Mięso. La carne. Kupiłem świeże mięso na obiad. Compré carne fresca para la cena.
Compré carne fresca para la cena. Ryba. El pescado. Ryba jest najlepsza, gdy jest świeża. El pescado es mejor cuando está fresco. El pescado es mejor cuando está fresco. Chleb. El pan. Zjedz kanapkę z chlebem i serem. Come un sándwich de pan y queso. Come un sándwich de pan y queso. Macaron. La pasta. Ugotuj macaron al dente. Cocina la pasta al dente. Cocina la pasta al dente. Ryż. El arroz. Preferuję dania z ryżem. Prefiero platos con arroz. Prefiero platos con arroz. Ziemniak. La patata. Robię frytki z ziemniaków. Estoy haciendo patatas fritas. Estoy haciendo patatas fritas. Kurczak. El pollo. Pieczony kurczak jest moim ulubionym daniem. El pollo asado es mi plato favorito. El pollo asado es mi plato favorito. Zupa. La sopa. Zupa pomidorowa jest popularna w Polsce. La sopa de tomate es popular en Polonia. La sopa de tomate es popular en Polonia. Sałata. La ensalada. Dodaj do sałatki świeże warzywa i sos. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Ser. El queso. Kupiłem różne rodzaje sera w sklepie. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Deser. El postre. Na deser zamówiłem czekoladowy tort. Para el postre, pedí un pastel de chocolate. Para el postre, pedí un pastel de chocolate. Talerz. El plato. Czy
Czy możesz mi podać pusty talerz? ¿Puedes darme un plato vacío? ¿Puedes darme un plato vacío? Filiżanka w kubek. Plataza. Chciałbym filiżankę gorącej czekolady. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Me gustaría una taza de chocolate caliente. Widelec. El tenedor. Proszę, podaj mi widelec do jedzenia. Por favor, dame un tenedor para comer. Por favor, dame un tenedor para comer. Nóż. El cuchillo. Ten nóż jest bardzo ostry, uważaj. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Ese cuchillo está muy afilado. Ten cuidado. Łyżka. La cuchara. Muszę łyżką wymieszać zupę. Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Necesito mezclar la sopa con una cuchara. Garnek. La olla. Gotuję zupę w dużym garnku. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Estoy cocinando sopa en una olla grande. Patelnia. La sartén. Smażę jajka na patelni. Estoy friendo huevos en la sartén. Estoy friendo huevos en la sartén. Kuchenka. La cocina barra diagonal horno. Włącz kuchenkę y przygotuj obiad. Enciende el horno y prepara la comida. Enciende el horno y prepara la comida. Piekarnik. El horno. Piecze chleb w piekarniku. Estoy horneando pan en el horno. Estoy horneando pan en el horno. Mikrofalówka. El microondas. Podgrzej to danie w mikrofalówce przez 2 minuty. Calienta este plato en el microondas durante 2 minutos. Sól. La sal. Dodaj trochę soli do smaku. Añade un poco de sal al gusto. Añade un poco de sal al gusto. Pieprz.
La pimienta. Chciałbym trochę pieprzu na sałatkę. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Me gustaría un poco de pimienta en la ensalada. Olej. El aceite. Skrob sałatkę oliwą z oliwek. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Rocía la ensalada con aceite de oliva. Składnik. El ingrediente. Jakie są główne składniki tej potrawy? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? ¿Cuáles son los ingredientes principales de este plato? Przepis. La receta. Czy możesz mi podać przepis na to danie? ¿Puedes darme la receta para este plato? ¿Puedes darme la receta para este plato? Kuchnia. La cocina. Kuchnia jest moim ulubionym miejscem w domu. La cocina es mi lugar favorito en casa. La cocina es mi lugar favorito en casa. Lodówka. La nevera. Włóż produkty spożywcze do lodówki. Coloca los alimentos en la nevera. Coloca los alimentos en la nevera. Warzywa. Las verduras. Codziennie jem świeże warzywa. Como verduras frescas todos los días. Como verduras frescas todos los días. Owoce. Las frutas. Owoce są zdrowe i smaczne. Las frutas son saludables y deliciosas. Las frutas son saludables y deliciosas. Mięso. La carne. Kupiłem świeże mięso na obiad. Compré carne fresca para la cena. Compré carne fresca para la cena. Ryba. El pescado. Ryba jest najlepsza, gdy jest świeża. El pescado es mejor cuando está fresco. El pescado es mejor cuando está fresco. Chleb. El pan. Zjedz kanapkę z chlebem i serem. Come un sándwich de pan y queso. Come un sándwich de pan y queso.
Macaron. La pasta. Ugotuj makaron al dente. Cocina la pasta al dente. Cocina la pasta al dente. Ryż. El arroz. Preferuję dania z ryżem. Prefiero platos con arroz. Prefiero platos con arroz. Ziemniak. La patata. Robię frytki z ziemniaków. Estoy haciendo patatas fritas. Estoy haciendo patatas fritas. Kurczak. El pollo. Pieczony kurczak jest moim ulubionym daniem. El pollo asado es mi plato favorito. El pollo asado es mi plato favorito. Zupa. La sopa. Zupa pomidorowa jest popularna w Polsce. La sopa de tomate es popular en Polonia. La sopa de tomate es popular en Polonia. Sałata. La ensalada. Dodaj do sałatki świeże warzywa i sos. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Agrega verduras frescas y aderezo a la ensalada. Ser. El queso. Kupiłem różne rodzaje sera w sklepie. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Compré diferentes tipos de queso en la tienda. Dessert. El postre. Na deser zamówiłem czekoladowy tort. Para el postre, pedí un pastel de chocolate. Para el postre, pedí un pastel de chocolate.